¿Qué pasó, mi carcamaníaco? Les habla Cárcamo, el forjador de dolor. Y en estos momentos estoy en Rebounders Panamá, aquí en el Hotel Sortis de O Barrio. Este lugar está demasiado cool, a otro nivel. Aguanta, ya estoy fuera de condiciones. Y aquí, para que sepan, tú puedes llegar a saltar. Y también hay maquinita, hay comida. Por allá había un stand como de yogur, man. Tienen de todo, para todas las edades. Esto nomás es chiquillos. Es más, ¿saben qué? Hey, yo tengo 33 años y soy un hombre muy maduro, así que cállate, idiota. Pero en fin, la cosa es que déjenme contarles el horario, porque no hay excusa para no venir. De lunes a jueves, de 2 a 10 de la noche. Espérense, no se acaba ahí. Los viernes pueden venir de 2 hasta las 12 medianoche. Los sábados, fren, abren más temprano. Ocha, se me salió el babón. Los sábados abren desde las 11 hasta las 12. Y los domingos abren de las 11 hasta las 9 de la noche. Porque ahí tienen que darle un descanso a los pelados también. Están rebotando aquí todo el día. Pero bueno, la cosa es que aquí estamos en Cárcamo Gaming, donde más, por telemetro.com. Y les tengo hoy algo súper especial. Les va a encantar esto para los amantes de lo geeky, de lo nerd, de Marvel, de los videojuegos. Tenemos la caja que se llama Arcade Block. Y la verdad que esta caja... Recuperé mi Arcade Block. Aquí está. Y bueno, vamos a comenzar de una vez con este unboxing. Man, ya me encanta. Ya estoy creyendo. Aquí tenemos un Bubblehead de Scorpion. Y no es nada más y nada menos que de Mortal Kombat X. La verdad que, no, por supuesto que lo tengo que abrir, pero la verdad que la calidad se ve muy buena. Y bueno, y para que sepan, tiene a Sub-Zero y a Scorpion, así que, bueno, como yo soy un man que tiene obsesión compulsiva, ahora tengo que conseguirme a Sub-Zero. Pero por ahora, o sea, ya con esto, ya, man, estoy creyendo en el Arcade Block, y la verdad que, o sea, no importa qué más tenga, ya con esto la botó. Aquí tenemos un beanie. Pokémon, tienes que atraparlos, hombre. Ya cállense. No hay forma de no decir esto sin que el panameño piense mal. Es una bolita antiestrés de Metroid. Así que la verdad que está a otro nivel. Me encantó el cubo rúbico de Super Mario Brothers. Y pueden ver que tiene todos los iconos clásicos. Ahí está la estrella. Aquí está. La estrella. Y aquí tenemos una placa
y la placa dice que los accidentes duelen. ¿En serio? Por supuesto que duelen, yo soy testigo. Yo soy testigo de esto. Así que, bueno, vamos a ver qué dice. Dice, usted se hará daño, lo cual es totalmente obvio, supongo. Dice que sus colaboradores o compañeros, bueno, usted no le hagan daño a sus otros compañeros. Como pueden ver, el man lo está empujando a un contenedor de químicos. Me imagino que le debía plata o algo. Y la compañía, los repuestos de la compañía cuestan mucho. Y que dice que la ciencia, las investigaciones impiden el progreso. Así que ya lo saben, la seguridad primero. Y esto no sería un arcade blog si no viniera con un t-shirt tan pretty como este. Así que tenemos el t-shirt de Street Fighter V. Que pronto, espérenlo muy pronto aquí en telemetro.com, viene un unboxing de la colección, la edición de colección de Street Fighter V. Y aquí tenemos a Ryu. Bueno, todo el mundo le dice Ryu, en inglés algunos le dicen Ryu. Pero, hey, adivinen qué, no tengo quejas más, la verdad que Arcade Block la botó. Empezó el año del mono y la cosa se va a poner buena, esperemos lo mejor para todos. Y bueno, porque el año pasado la verdad que el Arcade Block fue como que a veces estaba bueno, a veces estaba malo. Hey, pero no importa, si es primera vez que están viendo esto aquí en telemetro.com, hey, sigan sintonizando no porque Katy me va a matar, sigan accesando. Espero que eso esté bien dicho. Aquí a telemetro.com para ver todo el contenido que les tengo toda la semana. No se lo pierdan. ¿Dónde más? Aquí en Cárcamo Gaming. ¡Ey, regresa! ¡Ven!